Aquí estamos en su segmento de odontología tan esperado, ¿verdad que sí, muchachos? Hasta a ustedes les gusta, ¿verdad que sí? Sí. Miren, me han preguntado mucho, de verdad. Yo traté ese tema hace mucho tiempo, porque ya, son muchos temas, son cada tema interesante que uno trae aquí. Y últimamente me han consultado muchos pacientes por el tema de la halitosis y el mal aliento. Es muy preocupante, pero eso yo me doy cuenta que pasa mucho en época que hay mucha gripe. Cuando hay mucha gripe, hay mucha halitosis, porque recuerden que la garganta se aloja bacterias que se van agrupando y se quedan en forma blanca, blanquecina, y se quedan alojadas en unas criptas de la garganta. Son como cuevitas que se tienen en la garganta. Entonces, muchas veces, por tanto garraspear en la garganta, muchas veces hay gente que cogen instrumentos, que cogen palitos, que cogen palillos, que cogen hisopos y se molestan la garganta, las amígdalas, y se la alteran más. Hacen a veces enjuague que no son los que corresponden, pero eso pasa mucho. Entonces, esa placa que se queda acumulada, es placa bacteriana, la misma que se acumula en los dientes y la misma que se vuelve sarro. Entonces, lamentablemente, nosotros los humanos tenemos placa bacteriana, tenemos, perdón, microorganismos, bacterias en la boca siempre. Ahora, siempre hay algo que desencadena que se ponga peor. Si nosotros tenemos esas bacterias y esos microorganismos en boca, que son de nuestra flora de la boca, pero encima de eso, usted tiene una gripe y no se medica bien, encima de eso, no se cepilla bien. Entonces, si no se cepilla bien, esa placa delgadita que va quedando así, se va endureciendo y se vuelve como si fuera un sarro, una piedra, que es lo que la gente llama placa bacteriana. En sí, el sarro no hiede tanto como huele la placa, pero si nosotros con un instrumento despegamos ese sarro, el paciente va a oler. ¿Qué otra cosa da mal aliento en la boca? Si usted tiene caries profunda y esa muela suya o ese diente tiene un hueco y ese hueco va guardando restos de alimentos, aunque usted lo saque con palillo, eso va a oler, eso es como un túnel que tiene mucho mal olor. Entonces nadie a quien usted le hable va a resistir ese aliento. Pero algo que pasa con mucha frecuencia, y por ejemplo le voy a hablar de un caso que yo recibí hace par de semanas en mi consulta, son de pacientes que por economía no se hacen puentes de porcelana, no se hacen reposición de dientes de porcelana. Entonces se lo hacen con dientes de acrílico temporal. El acrílico temporal, que no está bien ajustado, filtra comida y por ahí sale mucho mal sabor. Entonces, ustedes quiten ese puente al paciente y hay que dejarle el blanco a la persona. Nosotros le quitamos el puente a un paciente y lo limpiamos. Nosotros los dentistas, porque estamos acostumbrados, a mí ningún olor me afecta, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con esos olores. Yo por eso le digo a los pacientes, a mí no me importa la condición en que esté su boca. A mis higienistas que se encargan de hacer los tratamientos de encía, no les importa cómo esté en la boca. Mientras más mal, más se le gustan trabajar para poderla poner bonita. Ahora, la idea no es que ustedes estén muy mal. Entonces, los puentes, óiganme, los puentes de acrílico fijo que se hacen de manera inmediata en el consultorio, de manera provisional, no se pueden dejar por largo tiempo, porque eso guarda comida, filtra, y cuando usted habla con ese puente filtrándole, usted va a dar mal aliento. Entonces yo le aconsejo que trate de no ofenderse, porque es una conducta que nosotros no la podemos manejar como ser humano. Yo me imagino a mí misma, porque óigame, todo el mundo tiene mal aliento en algún momento de su vida, todo el mundo. Al levantarse, porque tiene hambre, porque tiene gripe, porque tiene la boca seca, porque estaba comiendo un alimento como ajo, como cebolla, como ají, todo el mundo, ahora, no todo el mundo tiene mal aliento constante. ¿Por qué? Porque hay una forma de cómo controlarse ese mal aliento. Incluso hay máquinas por ahí que venden, que la gente lo presenta. Yo una vez estaba muy interesado, a mí me encantan todas las novedades y poder decir a ustedes que yo tengo esto, pero no tenerlo por tenerlo. A mí un aparato tiene que darme solución de algo. Entonces díganme usted, ¿qué hago yo de que con una máquina que mide el aliento? Midiendo el aliento para qué, o sea, con mi nariz, desde que usted llegue yo me doy cuenta si usted tiene mal aliento o no. Incluso, señores, me voy más lejos.
Hay pacientes que yo tengo que convencerlos de que su boca no le huele feo, porque es verdad que no le huele. Lo que pasa es que cualquier olorcito que tenga y utilice un enjuague con alcohol, por eso que a mí no me gustan los enjuagues con alcohol, porque el alcohol potencializa el aliento y reseca la boca. Si usted tiene boca seca, también puede olerle mal la boca. Entonces, tiene que cepillarse 3 veces al día como mínimo. Tiene que utilizar su hilo dental. Tiene que utilizar colutorios sin alcohol. Tiene que utilizar, tiene que tener cepillos también previamente higienizados. Hay gente que dicen, por un cepillo que uno viene y lo tapa, se va a poner mucho peor cuando uno viene y le pone la tapita para cerrarlo. No, si usted lo higieniza bien y lo lava bien y deja que toda esa placa se vaya de ahí, ese es un cepillo que a usted le va a servir bien. La lengua tiene que cepillársela siempre. Señores, miren, hay matrimonios que tienen problemas por el aliento. Hay matrimonios. A veces es que ustedes mismos no se sienten un aliento malo. Pues, es más, a veces yo digo a mi empleada, ven acá, ¿cómo estoy yo? Porque yo estoy hablando encima de los pacientes y a veces tengo la mascarilla, me la quito. Y uno no se pone a veces la mascarilla ni siquiera por el paciente, por uno mismo. Nosotros ni siquiera queremos molestar al otro. Entonces, lamentablemente, lo peor de eso es que la gente se molesta y se ofende mucho. Me han hecho muchas preguntas, alguien me preguntó, le voy a contestar, la ortodoncia, ¿qué tiempo lleva en boca? Yo le contesté a esa persona y le contesto por aquí, que unos braques, esas estrellitas, un tratamiento mínimo debe durar 1 año y medio, de 1 año a 2. No se moleste porque su dentista dure 2 años, ahora lo correcto que le digamos que dura de ese tiempo. Entonces, esa misma persona me preguntó que por qué, después que tiene bracer puesto, le da mucho más mal aliento. Claro, esos bracer te pasan unos alambres, unas estrellitas, y si tú no te cepillas bien sin bracer y no te cepillas bien con bracer, entonces tú vas a duplicar tu mal aliento. Entonces, para eso hay Oral B, por ejemplo, tiene unos estuches completos para pacientes que utilizan ortodoncia. Y los pacientes que utilizan puente, también hay unos hilos que solamente lo tiene Oral B, señores, que son unos hilos que se insertan y se pasan por la boca, por los dientes, y va a limpiar todos los sitios, que no llegue el hilo cualquiera. Así que gracias por escribirme, vine hoy contestando esa pregunta, la semana que viene vengo ampliando más el tema, y alguien me pidió acerca de AFTA, veré si lo puedo traer la semana que viene. Recuerden que les anuncié que la Universidad Central del Este tiene, ya va a abrir su especialidad de implantología. Pueden llamar a los teléfonos de la doctora Aura Camilo, que me parece que lo voy a poner en pantalla más tarde. La doctora Aura Camilo es la coordinadora de esta especialidad, así que pueden comunicarse con ella a los teléfonos que más tarde pondré en pantalla. Recuerden que este segmento llega gracias a Oral B, a Crest y Scope, que ellos tienen una gama de productos, de cepillos dentales, de colutorios, todo, de venta en todos los supermercados y tiendas grandes del país. Anóteme el teléfono de la doctora Aura, por favor, Aura Camilo, coordinadora del curso, 809-481-5504, 809-481-5504, coordinadora de la especialidad de implantología que tanto quieren hacer. Recuerden que tienen que hacerse especialistas. Doctor File, organiza los datos de tus pacientes sin complicaciones, de manera rápida, económica y eficaz, con el sistema que te ofrece el señor Hermida. Ya no te compliques y llama a sus teléfonos, 809-383-6191. Hermida me dice, doctor, aquí llama mucho paciente, preguntándome que cuándo lo puedo recibir. Esos teléfonos son para los dentistas, para que llamen al señor Hermida. Directorio Odontológico es una página web donde puedes tú comunicarte con o conseguir las direcciones de todos los dentistas de nuestro país, especialistas. Esto se llama Dental City DR, Directorio Odontológico. Dental Line de Ofi Empresa es una línea de muebles creada para dentistas, versátiles, estéticos, a la medida de tu consultorio. Vienen con lavabos incluidos de diferentes colores. Señores, son bellísimos los muebles de Dental Line de Ofi Empresa. Pueden accesar a mi página web y ahí pueden cliquear los muebles de Ofi Empresa. Ellos están en la John F. Kennedy, esquina Luis Lember, local 102, primer nivel del ensanche Naco, eso está en la Plaza Che. Sus teléfonos 809-567-0131. Su página web ahora la están arreglando, así que vayan a mi página directamente. Recuerden, si se quieren comunicar conmigo, escríbanme a Facebook. Me pueden tuitear, ¿qué se dice? Aunque no soy tan tuitera, pero también los veo. Escríbanme a mi página web, me encanta que me escriban. Y aunque no le conteste de una vez, siempre le contesto.
que queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos el próximo domingo con un programa tan bueno, tan especial como este que le trajimos esta noche. Los quiero muchísimo. Ustedes son la razón de mi vida. Pudo poner la corona. Esta es la muela de arriba, que eso es que ella tiene la central, lateral, un canino o colmillo, los dos premolares, que son las muitas pequeñas, un primer molar y un segundo molar. Este segundo molar, si ustedes ven esta imagen acá, fíjense cómo aquí choca. Vamos a ver, no puedo. Fíjense cómo aquí choca, miren. Y no hay nada de espacio. ¿Lo ven? No hay, no veo aquí, no veo nada de espacio para colocar corona. Es imposible. ¿Dónde colocamos corona? Fíjense cómo ese diente toca con la encía de la paciente. Entonces, miren acá, miren esto. Eso es lo que yo llamo extrusión de los dientes. Si tú pierdes un diente en una zona, el diente antagonista, el que queda por arriba o por debajo, va a bajar buscando con quién tocar. Ustedes fíjense cómo tiene, miren la altura de raíz afuera. Esto no es que el paciente se cepilló duro, esto no es que piedra, no, 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 no. Fue que el diente bajó y expuso toda la raíz, toda esta parte. Fíjense, este es abajo, aquí debería ir dientes, pero el paciente se ha sacado las piezas, las muelas, y este diente bajó. Ahora mismo, un paciente bajo esta condición, se quiere poner unos dientes, no se lo puede poner de una vez. Tenemos, entonces, cuando vemos dientes así, esto se llama furca, la furca afuera. Esto es el medio de la raíz. Nosotros no podemos ni siquiera cortar y hacer un tratamiento de canal, porque ¿dónde va a cerrar la corona ese diente? Lo correcto sería extraer esta pieza, colocar un implante, quizás de manera inmediata, y entonces colocar las muelas que faltan. Señores, es importante que si ustedes pierden piezas, se las repongan. Nos despedimos con esta imagen, ya, miren cómo baja, miren cómo baja. Estas son técnicas para levantar la pieza, estas son técnicas. Miren cómo una pieza se acuesta, otra baja, y miren todo cómo se va. Entonces estos son tornillos de mini implantes que se utilizan para nosotros poder levantar esa pieza. Y cuando son niños, nosotros lo que hacemos es que utilizamos mantenedores de espacio. Mírenlo aquí. Si es un niño y pierde una pieza, para que la pieza no se pierda, en esa pieza que se pierde, se coloca un mantenedor de espacio. Cualquier información que quieran sobre eso, ustedes saben que está mi teléfono en pantalla o pueden accesar a mi página web. Recuerden que este segmento ya gracias a CRES, a Oral-B y Scope, que tiene una gama de productos que ustedes pueden encontrar en todas las farmacias, supermercados y tiendas del país. CRES, Oral-B y Scope. Recuerda que debes cambiar tu cepillo cada 3 meses y utiliza los cepillos de esta marca. Dental Life of Empresa es una línea de muebles creada para ti, dentista, para que puedas tener un consultorio mucho más bonito, más cómodo para tus pacientes. Estamos en la Plaza H, en el 809-567-0131, en la John F. Kennedy, esquina Luis Lember. Este es el primer nivel de Plaza H, Dental Line de Ofi Empresa. Si quieres tener todos los servicios, todas las fotografías, imágenes, datos de tus pacientes al alcance de tu mano, llama a los teléfonos 809-383-6191. Comuníquete ahí con el señor Hermida, Doctor File. Organiza tus datos de tus pacientes sin complicaciones. Directorio Odontológico es una página web, una página que puedes accesar para buscar a todos los especialistas que estés necesitando en cualquier área de la odontología. Se llama Dental City DR, Directorio Odontológico. Recuerda que mi vestimenta es de Indiana Accessory. Búscate a Mayra en Facebook para que te pueda asesorar. Yo tengo a Joan Cantoral por aquí. Joan Cantoral trajo su tercera producción y él nos va a decir así de manera breve cómo se llama esta producción. Me parece que es Corazón de Guerrero, ¿verdad, Joan? ¿Cómo está todo, mi querido? Dios te bendiga de nuevo, ya tú estuviste participando con nosotros. Amén, amén. Yo quiero que te pongas por aquí cerca de la banda, para que quiero que me hables de tu producción así de manera corta, el tema que tú vas a tener, que vas a tener con nosotros. Cuéntame, Joan, esta producción, ¿cómo se llama? Se llama Corazón de Guerrero porque, bueno, de cada producción que yo hago, el Señor primeramente me da mi par de cucharadas. Porque en la primera se llamó Una Milla Extra. Tuve que caminar varias millas. Sí. La segunda, Andar en Fe, y ahí fue donde mi fe se compactó.
Pero esta se llama Corazón de Guerrero porque he aprendido a guerrear. No ser un fanático de la guerra espiritual, no, sino para... Sí creo. En momentos de guerrear. Sí, hay que guerrear. Yo quisiera yo acercarme a los muchachos con el micrófono, a ver cómo se llaman, con tu nueva banda. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hubert Castillo. Estás tocando el piano, por aquí tenemos al baterista. Tú eres de mucha energía. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Arruelo. ¿Y tú? Joel Medrano. Joel Medrano, ¿y tú? Edgar Tavares. Edgar Tavares. Entonces, tu nueva banda. Qué bueno. Estamos trabajando en compañía de Joel Soriano, que está por ahí. Él es quien se ha encargado de formar la banda, muy eficiente. Bueno, ahí están, quiero los teléfonos de Joan en pantalla. Ustedes saben lo bello que canta Joan.